Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Amy Alvarado, por si aún no me conoces, y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer una limpieza extrema de todo este ropero. Vamos a escombrar todo, hacer una depuración, vamos a sacar cositas que ya no. Entonces, te invito a que te quedes. Vean nada más la parte de ahí arriba. No, ya hasta me dolía la cabeza abrir el ropero, chicos. Vamos a cambiarlo de lugar. Este cajón no, porque está mi ropa interior, pero este cajón es mi dolor de cabeza. Tiene tickets, tiene muchas cosas. Así que lo vamos a limpiar. No se diga más, amigos, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es bajar todo lo que está arriba del ropero. Y como pueden ver, aquí está mi ayudante, Diego. Mi niño es bien lindo cuando quiere ayudarme, pero cuando no, nada más quiere jugar y jugar. Pero ahorita me dijo, mami, te ayudo. Pues aproveché, amigos. Con un trapito medio húmedo empecé a retirar el polvo y todas las telarañas que había. Esto es todo lo que bajamos del ropero, todo esto estaba arriba del ropero. Así que ahorita pensándolo, siento que voy a vaciar todo el ropero y lo voy a cambiar de este lado. Y la zapatera la voy a pasar de ese lado. Así que a vaciar todo el ropero. Darling, you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Darling. Acabamos de vaciar todo el ropero, todo. Saqué los cajones, ya no quedó nada para que ya no pese al momento de moverlo. Y quiero que vean que todo quedó de este lado. Este de acá hace puros tickets, o sea, ay, no. Tenemos que hacer depuración de este cajón y tirar los tickets que ya no. También vamos a hacer depuración de nuestra ropa. Ropa de bebé Said. Por acá hay más ropa mía. Y aquí eché todos los productos que iban en la parte de ahí en medio. Acabo de mover el ropero y quiero que vean lo que hay atrás. Está la pantalla que rompió mi esposo cuando recién la habíamos comprado, era nuevecita y le tiró una base de la cama encima. Y también está por allá un cartón de mi zapatera, entonces yo creo que esa ya la voy a tirar. Vamos a limpiar bien porque quiero que vean cómo está muy cochino, tiene telarañas, polvo. Hasta ahí arriba tengo un bote de puros acrílicos. Bien acá atrás y ahí se va a quedar nuestra pantalla. Al momento de arrimar el ropero no la pegó como tal hasta aplastar la pantalla, o sea, no, cuido que no la toque para si algún día la puedo arreglar, pues a ver, o sea, según me dicen que sí puedo, pero que me sale más caro, que me conviene mejor otra nueva, pero pues ya la compramos. Y si no, pues a ver, amigos, si ustedes saben qué puedo hacer con esta pantalla, por favor díganme. ¿Ven que la rompió mi esposo? Si no, pues para que ya la tiremos o no sé.
¡Listo! Ahora vamos a limpiar todo muy, muy, muy bien por los lados, por adentro, por todo, todo. En la parte de atrás con la escoba yo ya retiré todo lo que era telarañas, así que ahora a limpiar todo. Ahora toca limpiar todos estos productos, pero hay cosas que ya voy a tirar, por ejemplo, estas ya no tienen, esta tampoco ya no tiene, ¿ven? Pues bueno, ahorita voy a empezar a acomodar todo lo que es los productos de bebé. Este es un protector solar para los niños, pero es muy buenísimo, me salió muy bueno para ellos. Crema y shampoo para bebés, esta es la que usa bebés ahí, pero ya no tiene. Y esta es la que usa Diego y tampoco tiene. Shampoo. Colonia para bebés, esta como me encanta, huele riquísimo. Crema de Alex, si tiene. Esta se la echo a bebés ahí, es una spray de Ricitos de Oro, dice loción aclarante. Como él tiene su cabello clarito, le echo esta. Y para que se, como lo tiene lacio, para que se le acomode bonito su cabello de honguito. Colonia para bebé. Su cuento que estaba busca y busca y no lo encontraba y ya vi que está ahí. Este es el amor de Dios, está precioso, se los recomiendo muchísimo. Tiene muy bonitas. Está precioso, me encanta. Otra crema, estoy viendo que sí tienen cremas y yo pensando que no. Y creo que de bebés es todo porque ya no veo más. Ya si veo se los enseño, pero ahora vamos con lo mío. Esta crema es mía y de mi esposo. Es aclarado natural. Y cuando compro crema de Avon, me encanta que sea de coco. No sé, pero me gusta la consistencia, o no sé cómo se diga, pero huele muy rico. Uno de mis perfumes favoritos, de Paris Hilton, ya casi no tienen, le queda muy poquito. Y este año los reyes se lucieron con esta. Ay, no, huele riquísimo. Yo uso estas pads para desmaquillarme junto con este, que me sale buenísimo. Este es mi conjunto. Estas las encuentran, creo, en 11 pesos en Bodega Aurrera o en La Comer. Creo que sí, no recuerdo bien, pero están económicas. Esta crema la uso para mi rostro, únicamente para mi cara. Estoy notando que tengo lo de Mary Kay todavía. Mi esposo me los regala, pero no los he usado. Uno es un suero para la cara, hidratante con protector solar. Esta es una mascarilla facial de limpieza profunda con carbón. Esta está riquísima, es de Avon. Uf, riquísima. Es de hidratación y frescura. Pepino y sábila. Así es, pepino y sábila. Esta es una crema de Paris Hilton que vino junto con mi perfume. Recuerdos de las grutas de Tolantongo cuando fuimos. Me las traje. Dije, yo me las traigo. Este es un finish para desinfectar las manos. Bueno, cuando ponía uñas al acrílico, desinfectaba las manos. Este es uno de los perfumes, creo que se llama Secret Fantasy. Es uno de los perfumes de Avon que me encanta. O sea, bueno, a mí me gustan los perfumes hostigosos, o sea, de esos dulces. Este es crema exfoliante para manos, igual de Mary Kay. Crema protectora, igual de Mary Kay. A ver si me veo, chicas. Una vez les compartí por historias de Instagram. Les invito a que me vayan a seguir para que igual vean mis historias. Hubo igual cositas allá. Acuérdense que cuando estoy inactiva por acá, estoy activa por allá. Bueno, una vez, no sé si por el frío o así, toda la piel, todo se me resecó horrible. O sea, yo me echaba maquillaje. Yo la sentía así como acartonada. El maquillaje no se me veía bonito. Yo hablaba y sentía todo esto seco, así como si tuviera una mascarilla. Horrible, horrible. El chiste que les pedí ayuda para ese problema. Y varios de ustedes me recomendaron esta crema que se las mandó su dermatóloga. Es esta. Nivea Facial
5 en 1, sin sensación grasosa, efecto mate. Es esta, amigas, y wow, es mágica. Se los juro que creo que en la primera aplicación me noté una gran diferencia en mi piel. Así que muchísimas gracias, amigas, porque en verdad me funcionó. Tengo esta cajita donde pues no tengo muchas cositas. Tengo... estoy con bebés ahí, Oliver. Tengo collares, reloj y memorias y así, cositas. ¿Bien? Así como... Es como mi joyero y mi todo en uno. Este me encanta, este lo uso corporal junto con este. Junto con este. Ay, no, qué rico kit. Mascarillas después de un gran día de limpieza. Este lo compré en Betterware, pero sí, en verdad es súper útil. Es para mis pads. Está precioso, vean. Ya casi no tiene que llenarlo. Así que no quede tan apretado para que salga con facilidad. Por acá, mi amor, por acá. Les quiere decir hola, pero no, no se ve. Sí, mi amor, salúdalas. No, hola, nena. Sí. Hola, nena. ¿Quieres chichi? Va, acabo rapidísimo y te la doy, ¿va? Sí. Pero dile bye, nenas. No, bye, nenas. Bye. Socorro, mi amor. Ay, me lo chuqué. Ouch. También me gusta echarle a mis bebés esta colonia de tapita morada, es de Jafra, y la de color amarillo. La de color amarillo es mi favorita. Están riquísimas. Cuando me compré mi crema para la cara, me vino de regalo esta chiquita. Es de piel más firme y joven. Cuando voy al baño de vapor... A ver, no, no. Sí, mi amor, regala, ya no sirve. No, esa ya no tiene, hijo. Cuando voy al baño de vapor, me llevo esta chiquitita. Esta la uso para las manos y a mí me encanta usar estos aceites de Avon. Este dice loción restauradora... Hidrata el cabello dañado. Acá en esta cajita mi esposo me dio nuestro anillo. Este que está aquí. Y ahora la ocupa esta naricita. Es de payasito. Enséñale a las nenas. Uy, de payasito. Ni tiene nariz ahí. Uy. Ven, acércate a las nenas. Nariz de payasito. ¿Tu nariz de payaso? Déjatela, déjatela. Diles, hola, nena. Ay, toda chueca. Esta se la regaló mi papi. Algunas ya sabrán por qué. Algún día les contaré. Les contaré sobre mi papi. Yo uso este desodorante. Dice extra aclarante. Tengo 10,000 brochas, pero como no sé maquillarme, pues ahí siguen guardadas. Otro aceite para el cabello. Intenté usar este desodorante por TikTok, pero no me quedó. Estos me los regaló mi esposo para ir al gimnasio. Si les interesa, los tiene a la venta. Acá abajo les dejo su página de Instagram donde vende muchísimos productos. Este para su celular, accesorios. Y esta me estoy volviendo a echar ahorita que estoy yendo al gimnasio. Por lo mismo de que se estira la piel para las estrías y así. Esta crema para busto yo la usé en mi embarazo y en la lactancia. Yo sí, me salía bastante leche, entonces me crecieron muchísimo, muchísimo mis pechos. Y lo noté por las estrías, así que me tuve que echar esto para que no me quedara marca. Y sí me quedaron, pero muy poquitas, o sea, casi ni se ven. Entonces sí la recomiendo, la verdad. Es de Palmer's igual. La pomada de bebés ahí, porque tiene unas pompis que a veces se le ponen rositas. Esta crema también nos gusta bastante. Y bueno, lo de mi esposo ya es súper rápido. Este es su perfume que le trajeron los Reyes Magos. Huele riquísimo. Es adictiva. Ay, huele muy rico. Otro de los perfumes que le gustan. Vino así. Yo le pedí esta en Avon, loción descansapiés, porque del trabajo llega con sus pies muy cansados, así que lo sube media hora en la pared. Obviamente antes ya la vi, ya le apliqué esto. Y dice que sí le funciona para limpiar sus zapatos. La cera que usa. Y esta antes era bálsamo para mi panza. Pero me la acabé y vació crema. Y esta es la que él se lleva para el vapor. Cuando fuimos a Guadalajara se compró este recuerdo. Nuestro protector solar. Esta es otra de las lociones que le regalé. Esta creo que fue hace un año o dos, no me acuerdo. Esta no se los puedo enseñar, chicos. Esta cremita chiquitita a veces se las llevaba a natación a los niños.
talco para los pies, o sea, no es que nos huelan feo, pero es para cuando vamos al gimnasio como suda el pie. Ocupamos talco para los pies. Este que ocupa para sus encendedores, que creo los llena. No sé cómo se usa, son para este tipo de encendedores. Y en este vaso echa todo lo que son sus encendedores, bueno, es esta copa. Todo lo que es encendedores, desarmadores, buenas cosas de hombres. Ay, mi esposo sigue guardando la prueba de embarazo que ya ni se ve, de bebés ahí. Miren, con esta, que nos dijo que tenía de 2 a 3 semanas, o de, ay, no me acuerdo cuántas semanas. La sigue guardando. En este otro vasito guarda lo que son pinzas, corta uñas. Y sus mariposas que compró porque desde hace tiempo quiere que le pinte un pantalón. Y nada más, no se lo pinto. Y es todo, chicas. Esto iba hasta abajo de mi ropero, era de bebé Said, pero ya no lo ocupa para nada, así que ahorita vemos qué le vamos a hacer. Hasta ahí abajo vamos a guardar todas las toallas limpias. Miren, todavía guardo la lona que mi esposo me regaló cuando me pidió matrimonio. Está enorme, se las enseñaría, pero está enorme. Díganme si quieren verla para que le diga a mi esposo en un vlog donde esté él y lo estiremos juntos. Hemos acabado, así fue como quedó la parte de mi esposo. Mi parte, creo que sí se ve muy cañón la diferencia de que una mujer es muchísimo más vanidosa. Bueno, también hay hombres vanidosos como mi hermano. Se me había olvidado guardar los talcos y esto de acá. Ya quedó. Ya quedó más acomodado, ya todo lo puedo encontrar a la mano. Y hasta abajo las toallas limpias. En ese espacio estaba mi ropa y de este lado estaba la de los niños. Así que ahora voy a cambiar. Ahí va a ir la de los niños y acá la de la mía. Toda esta bolsa, amigos, es ropa de Diego. Así que ya pasó a manos de bebés ahí, ya la elegí con mi mamá. Nada más falta acomodarla, pero lo que me falta son ganchos. Entonces vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Salió esta ropita de Diego y también esa de allá en gancho, así que esta la vamos a acomodar de ese lado y la de gancho la vamos a poner ahí. Esta es la que ya no le queda a bebé Said, esto, baberitos, estos. Este era uno de mis favoritos, es de Mickey, era este gris, este de Mickey y este. Este, no, este como me encanta, o sea, es uno de mis favoritos. Miren, tiene su gorro y por acá tiene como un resorte que le da un, no sé, le da una vista más bonita. Pero, sí, mi amor, pero ya no te queda. Me gusta porque se abre de estos dos lados, miren, de este lado, completamente, para meter al bebé. Y está forrado, vean, calientito. Este era para 62 centímetros. Lo que más me gustaba es que si hacía muchísimo frío, le podías tapar las manitas así, miren. Así, ¡ay, qué bonito! Como guante, así. Uy, estaba precioso. Y se los juro que se lo puso una o dos veces ahí. Una o dos veces. Chicas, para las que no saben, abrí una página de Instagram. Apenas estamos por subir las fotos. Se llama Bazar de Ami. De hecho, les dejo aquí cómo aparezco en Instagram. Y abajo en la cajita de descripción les dejo el enlace para que solamente le den clic y las enlace a mi Instagram. ¿De qué se trata esto? Es algo que yo ya tenía en mente. Voy a estar subiendo, como lo dice su nombre, Bazar de Ami. Ropita nueva, seminueva y segunda mano, ¿vale? Voy a estar subiendo a ropita mía, que a lo mejor nunca me puse jamás, hasta tiene etiqueta. Ropa que a lo mejor me puse una vez y de ahí jamás, porque a lo mejor ya no me gustó. Ropita de bebé Said. Y, por ejemplo, este trajecito. Este trajecito que está precioso, amigas. Así que este trajecito... ¡Ay! ¡Mi amor!
amor, ya no te queda. Vamos a ver si este año sacan en otra vez, ¿va? De su talla. Este trajecito que lo van a estar encontrando en la página. ¿Te gusta? ¿Sí? Este sí va a estar a la venta, miren. Lo acerco para que vean. El material está precioso. Y no nada más voy a estar subiendo ropa, chicas. También voy a estar subiendo productos. También voy a estar rifando cositas y regalando cositas. Va a haber cositas que yo voy a regalar. Y solamente nos tenemos que acomodar en algún punto. Van a ser entregas solamente en Puebla. También van a ser envíos. Pero las cositas que sí voy a regalar van a ser en Puebla. O sea, debe ser entregas personales en Puebla. Y eso que quieran comprar un producto, también va a haber envíos a toda la República Mexicana. El costo va a ser de 60 pesos. Ahorita que también voy a estar haciendo depuración de mi closet, van a tener que salir cositas. Y pues espero que vayan a ver por si les gusta algo o si gustan ir a apoyarme, las veo por allá. Y también, ¿qué creen, amigas? ¿Qué creen? Estoy muy feliz, porque por fin mi esposo Oliver se animó, a crear su canal. Gracias a ustedes también, porque en comentarios me estuvieron diciendo que por qué Oliver no hace un canal, que estaría padre que Oliver hiciera un canal, que para cuando el canal de Oliver. Y pues gracias a sus comentarios, ustedes impulsaron a mi esposo a tomar este gran paso para él, porque no es fácil. Ustedes si están empezando, ustedes me creerán que no es nada fácil empezar. Así que, amigas, espero que vayan a apoyarlo. Él ya les dará allá su intro, de qué tratará su canal. Lo que sí les puedo decir es que lo que están viendo en mi canal lo pueden ver en el de él, pero más diferente. Allá van a ir a ver su lado paterno, lo que acá no se ve. Allá van a ver muchísimas cosas. Ya sea que hagamos retos, recetas, no lo sé. También aceptamos, cuando suba su primer video en comentarios, ideas del contenido de su agrado que les gustaría ver en su canal. Así que, amigas, les dejo por acá abajito cómo aparece mi esposo. Aparece como Oliver Rodríguez y, más fácil, abajo en descripción les dejo el link para que vayan y se suscriban y lo apoyen. Las invito a visitar mi Instagram, Bazar de Ami, y el canal de mi esposo, Oliver Rodríguez. Aquí me puse a enseñarles todo lo que va a venir en el bazar, pero me di cuenta que el video iba para largo, así que bueno, ya me puse a depurar, a enseñarles y ya estamos acomodando. Este vestido era de mi boda, así que también va a estar en el bazar. Bueno, los boxers ya les había enseñado cómo es que los doblo o los guardo. Es así, o sea, lo estiramos y lo ponemos así. Después esto, o sea, acá sería la parte donde va la cadera. Y donde quedan las piernas, metemos en el espacio. Y listo, así nos queda y así es como yo acomodo todos los boxers. Y ya los pongo así. Ok, amigas, ahora vamos a empezar con este cajón, que es el gran problema que traigo acá. Cargando. Hey, ya acá les contestaré su pregunta. En un video yo les dije que había ganado el sorteo de una pierna y no encontraba el ticket. Yo tengo tickets en todos lados, así que me dijeron, Ami, ¿por qué tienes muchos tickets? Pues sí, les voy a contar, chicas. Como algunas ya saben, estoy facturando. Yo ya facturo, llevo contadora. Entonces yo tengo que estar facturando mes con mes. Y a veces no me facturan a donde voy. Lo tengo que hacer por línea, así que me traigo los tickets. Me traigo los tickets y ya acá tengo que hacer la factura, pero a veces se me olvida. Una vez tenía que facturar como 10 tickets y no sé cómo me acuerdo el día siguiente y ya había cortado el mes. Y yo así de ¡no! Entonces, por eso tantos tickets, amigas. Aparte porque, no sé, si compro una pantalla tengo que tener el ticket de garantía. Tengo tickets de garantía. Hay tickets que ya tienen un buen de tiempo, ya tienen como 3, 2 años, por eso es la depuración. Así que no se diga más, amigas, vamos a dejar este cajón bonito, ¿va? Así que manos a la obra, chicas. Según mi celular.
celular hicimos 50 minutos, o sea, se los puse en cámara rápida, pero tardamos 50 minutos en elegir tickets, en ver que sí, que no. Ay, no. Ya me duelen mis pompas, mis piernas. Esa montaña de ahí, toda esa montaña, son tickets que ya no sirven. Esos tickets ya, chau, chau. Y esos de ahí sí sirven. Esas son garantías, son pagos, son comprobantes del gas, de la luz, del cable y todo eso. Hasta ahí en la esquina está como el soporte de la pantalla, el control y así. Y por acá tenemos una montañota para elegir que sí y que no. Subir de nuevo todo arriba del ropero, obvio, ya más acomodado y ya seleccionado. Me puse ahorita a seleccionar toda la medicina, el medicamento caducado o que ya no tiene, y lo puse en esta caja. Por fin hemos acabado. Allá arriba ya no pude hacer mucho porque todo lo que está ahí arriba pues sirve y no tengo como tal una bodeguita, pero así es como se ve el ropero de ese lado. Y acá la zapatera, siento que quedó más espacio acá en la entrada. Les voy a enseñar cómo quedó. En la parte de acá arriba solamente quedaron bolsas y la plancha allá en la esquina. En esa caja de Betterware tengo productos que también vamos a subir al bazar. Por acá está mi utilería para poner uñas. Este rompecabezas que creo que es de 1000 piezas. Le voy a decir a mi esposo que grabe un video para su canal armándolo. Y por acá tenemos medicamento, ya lo acomodé muy bien. En esta caja que está aquí, en la verde, también hay medicamento y su cochinito de Alex. Aquí quedó nada más la ropa de Diego y de Said. De ese lado también hay ropa de Diego y Said. Solamente quedó su rompecabezas de Alex. Y en esta caja puse los gorros y las gafas de natación. Aquí pues está nada más mi ropa. Por ahí a pantalones de mezclilla. Y en la parte de acá abajo solamente mi bolsa. Ya se ve más limpio, ya depuré, ya hice cosas. Lo que voy a vender lo colgué aquí mismo para no doblarlo y sacarlo y que se doble o se arrugue y se ponga feo. Hemos llegado al final de este video. Gracias por haberse quedado hasta el final. No olviden que las amo, las quiero bastante. Espero que las haya motivado este video para hacer su limpieza, su depuración. Y nos vemos en un próximo video. ¡Mua! Amigos, estaba haciendo depuración, limpieza extrema, de toda esta onda. Me dieron ganas de lavar mis sábanas porque ya no tenía limpias. Y están allá. Y me ganó la lluvia. Me acaba de ganar la lluvia, chicos. No sé por qué. Ahorita ya compré este cacho de bebés ahí. De acá acondicioné este mueble para su ropa, sus juguetes. ¡Mira, está cayendo hielitos! No puede ser. ¡Granizo, amigos! O sea, y literal, donde cae ese chorro de agua... caí en mis sábanas. No manches, amigo. Sí es cierto, hay granizo. ¿Qué onda? O sea, descaradamente, granizo. Lo siento, sábanas.